Bueno, el aeropuerto de Toronto está demasiado genial. Nunca he visto un lounge tan organizado y tan completo en el mundo. Por ejemplo, aquí tienen libertad de utilizar iPads en cualquier parte. No hay que consumir nada, no hay que pagar nada. Son gratis y simplemente tienes allá la comida. Estás ahí consumiendo, si quieres tomas algo, comes algo. Y aquí puedes utilizar el iPad en cualquier momento. Aquí pones la información del vuelo que estás pendiente para no estar perdido. Y escoges el idioma que te interese. Entonces aquí voy a poner Dubai, que es el mío, que sale a las 11 de la noche. Y aquí me lo va a tener pendiente. Pues va a tener la información guardada, que me dice que está en el gate 78, que es justamente en el que estoy en este momento, como se puede ver allá en el fondo. Bueno, no sé, ahora sí se puede ver. Estoy en el gate 78. Y ya, si yo quiero comer algo, entonces aquí lo pido y me lo traen desde allá. Yo puedo escoger algo acá del menú y me lo traen directamente allá de la cocina. No tengo que estar allá. Aquí paso la tarjeta de crédito y aquí hago el pedido, me lo traen de allá y lo disfruto aquí en la mesa. En realidad está muy brutal el aeropuerto, muy bacano, nunca he visto un aeropuerto organizado en el mundo. Me gusta y es un buen concepto para alguna cosa diferente. Aunque he visto negocios que funcionan así, pero ese aeropuerto está muy chévere. Entonces vamos a ver qué vamos a pedir de comida. ¿Qué pedimos de comida? Pidamos. Este arroz es como rico. Vamos a pedir. Vamos a pedir. Este pollo Biryani. Parece como rico. Carne deshuesada de pollo cocido con arroz. $14. Entonces, ¿qué pasa si le doy acá? Mira la cuenta. Aquí me piden algo de tomar, pero no quiero algo de tomar todavía. No sé, no creo. Un coctelito tal vez, no sé, puede ser. Y aquí el total $19. Podríamos hacer el pedido, pero me tengo que poner primero la tarjeta. Entonces vamos a agregar la primera que tomar. ¿Cómo me devuelvo? Devuélvete. Si quieres, ¿cómo se devuelve? A ver, quiero devolverme. Bebidas. Ah, bueno, aquí pido bebidas después. Ah, bueno, aquí vino tinto. Pero no quiero vino, quiero algo suave. No, no quiero vino. Aquí había bebidas. Aquí vamos a escoger. Ahora tenemos limonada, zumo de manzana, jugo de tomate, leche entera, chocolate con leche, limonada de frambuesa, Nestea. No tenemos muchas opciones de tomar, pero creo que lo mejor sería. Vamos a pedir un jugo natural. Pedamos un jugo de. Limonada o limonadita, y ya en realidad creo que eso es como todo lo que me interesa. Aquí tengo la cuenta, está el pollo que quiero comerme y la limonada. Total sería $23. Hacemos a pedirlos y vamos a ver la tarjeta. Les vuelvo a mostrar. Entonces,
aquí y pasamos la tarjeta. Supongo que es así, entonces aquí está el precio total. Ah, bueno, mejor la metemos acá abajo. Confirmar, sí. Y vamos a esperar. Aprobado, listo. Bueno, aquí no sé qué significa, pero supongo que ya hicimos el pedido. No nos da factura. Pero sí tengo la factura, pero aquí dice gracias. Para el recibo, el correo, pero no quiero un recibo. Entonces, ya, está bien así. Y listo. Mientras tanto, voy a esperar y que les sirva este tutorial de comprar comida en el aeropuerto de Toronto. Súper, súper chévere. Muy chévere. Entonces, nos vemos después en Dubái.